¿Estáis todos listos? Pues vamos a comenzar. ¿Esos pitos? Hola a todos. Bienvenidos al Bebé Cuentos de la Biblioteca María Zambrano. Yo soy Laura. Yo soy Olga. Hoy nos vamos a la granja. ¿Os queréis venir? Del mundo hay una granja con un montón de animales que nos proporcionan muchas cosas. ¿Queréis conocerlos? Yo también, y allí me fue. En la granja de la Biblio, ia, ia, oh, plof. En la granja de la Biblio, ia, ia, oh, plof. En la granja de la Biblio, ia, ia, oh. El cielo está negro. Es de noche. Miles de estrellas brillan. Y también brilla la luna llena. Brilla en el cielo. La luna da paso al sol. Y así, con el sol, comienza un nuevo día. Y con el sol en la granja, el cri-cri-cri, cri-cri-cri, cri-cri-cri. ¡Kirikí! 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 El gallo ha despertado a toda la granja. En la granja hay una joven gallina. Y también un conejo. El conejo le dice a la gallina: gallina, por favor, ¿puedes poner un huevo para mí? Yo no puedo poner huevos, todavía soy una gallina muy joven. Pero no te preocupes, conejo, voy a buscar un huevo en la granja para ti. Y así, la gallina comenzó un viaje por la granja en busca de un huevo. Y le preguntó al rosado. ¿Quién es el rosado? ¿Quién está la cerdita Clea? ¡Cerdo! ¡Cerdo! Cerdo, buenos días. Por favor, ¿puedes poner un huevo para mí? Yo no pongo huevos. Yo lo que hago en la granja es cuidar de mis lechones. Uno de los lechones del cerdito era la cerdita Clea. La cerdita Clea es esta. Es una cerdita muy sucia. Corriendo por la granja, se mancha su rizado y retorcido rabo. A Clea le encanta olfatear la comida. Siempre le quedan restos en su gran
¡Hocico! Lo que más le gusta es el barro y rodar y rodar y rodar por el barro con sus pequeñas y rosadas patas. Pero si crees que Clea es sucia, deberías de conocer a su tío. ¡Qué tío más marrano! ¡Qué mal huele! Vamos a cerrarlo, ¿no? ¡Uf! ¡Qué peste! Pues entonces voy a preguntarle a la apacible... ¡Ve! ¡Ve! ¡Oveja! ¡Oveja, ovejita! ¿Puedes poner un huevo para mí? ¡Ve! Yo no pongo huevos, ve. Yo lo que hago es dar lana, ve. Y además, ¿qué más da? Tengo. Tú no tienes nada. Tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana. Y otra mantequilla para toda la semana. Ay, así que la oveja da lana. ¿Y qué hacemos con la lana? ¿Qué hacemos con la lana? Una bufanda. Tengo aquí una bufanda. ¿Es una bufanda? No, es una serpiente. Cuenta la historia que del monte bajó una serpiente para buscar en la laguna el rabito que perdió. ¿No serás tú? ¡Shh! ¡Un pedacín! ¡Shh! ¡De mi rabín! ¡De mi rabín! Pues le voy a preguntar al amable Mu. La vaca. Vaquita, vaquita, ¿puedes poner un huevo para mí? Yo no pongo huevos. Yo en la granja lo que hago queda la vaca. Pues aquí está. Esta es la teta de la vaca y de ahí es donde sale la leche. ¿Cómo sale la leche? Fijaos cómo sale. ¿Queréis leche de vaca? ¿Sabéis esa de tengo una vaca lechera? No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Toló, tolón, toló. Un cencerro le he comprado. Y a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, espasas moscas con el rabo. Tolón, toló, tolón, toló, tolón, toló, tolón, toló. ¿Y quién viene por aquí? ¿Quién viene? Ahí viene Pancha la tortuga, moviendo su caparazón. Ahí viene Pancha la tortuga, moviendo su caparazón. Mete la cabeza, saca la cabeza,
mete la cabeza, saca la cabeza. Y hace más pancha la tortuga, moviendo su caparazón. Decimos adiós a Pancha la tortuga. ¡Ay, pero yo sigo sin mi huevo! ¿Y las tortugas ponen huevos? No. Sí. Pero sí ha ido la tortuga, sigo sin huevo. Así que voy a preguntarle. Anda, ¿allí qué hay? En el árbol, en lo alto del árbol. ¿Quién está? ¿Quién están aquí? ¡Ay! ¿Cómo hacen los pajaritos? ¡Pero hay huevos! Es que no han puesto huevos. No han puesto huevos los pajaritos. Están ahí, pero no han puesto huevos. Pero sí que hay un pájaro. Un pájaro muy hermoso. Esto es una familia de pajaritos, de papás y mamás que vivían en un nido y tuvieron huevos. Aquí sí que hay huevos. Y de los huevos nacieron los pajaritos. Y cuando eran pequeñitos los pajaritos iban detrás de mamá. Pero después por los estanques, por todas partes, hasta que... Y cuando era de noche volvía al nido. Hasta que el pájaro fue mayor. Y se hizo mayor y pudo volar él solo. Y se fue a recorrer el mundo. Y allí qué hay. Voy allí a ver si hay un huevo. ¿Quién es esta? Araña, arañita, sube la escalera. Araña, arañita, sube la escalera. ¡Plum! Se cayó. ¡Plum! Se cayó. Vino un sapo grande y tres besos le dio. Vino un sapo grande y tres besos le dio. ¡Mua! ¡Mua! La araña tampoco tenía huevos, eran muy pequeñitos. Así que, ¿a quién puedo preguntar? Este es el señor Topo. Oye, es Topo, Topo. ¿Pones un huevo para mí? Yo no pongo huevos. Yo lo que hago es ir por debajo de la arena. Y luego me subo así en la tierra. Y un día, haciendo eso, algo marrón, alargado, maloliente, me cayó encima de la cabeza. Y quise saber quién había sido, quién se había hecho eso encima de mi cabeza. Así que le pregunté al... caballo. Y ponemos al niño en nuestras piernas y cantamos la de al paso, al paso, al paso, al trote, 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 al galope, 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 al paso, paso, a paso, al trote, 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 al galope, galope, galope. ¿Oyes, caballito? ¿Has sido tú quien te has hecho esto encima de mi cabeza? Yo eso lo hago así. No ha sido el caballo, ¿verdad?
Entonces le preguntó al cerdo: cerdo, ¿has sido tú quien te ha hecho esto encima de mi cabeza? Yo eso lo hago. ¿Ah, sí? ¿Has sido el cerdo? Tampoco. Le voy a preguntar a la oveja. Oveja, ovejita, ¿has sido tú quien te has hecho esto encima de mi cabeza? Yo eso lo hago, yo no he sido, yo eso lo hago así. ¿Has sido? Tampoco ha sido la oveja. Le voy a preguntar a la vaca. Vaca, vaquita, ¿has sido tú quien te has hecho esto encima de mi cabeza? Yo eso lo hago así. El topo se alegró de que no le cayese eso encima de su cabeza. No sabía quién había sido entonces quien se había hecho eso encima de su cabeza. Hasta que aparecieron por allí dos moscas. ¿Cómo son esas moscas? Mosquitas, ¿sabéis vosotros de quién es esta caquita que hay en mi cabeza? Las moscas lo miraron por un lado, por el otro. ¿Lo olieron? No hay duda, dijeron. Se trata de caca de perro. Ha sido el perro del carnicero, Hermenegildo. Así que, el topo. Cuando el perro estaba dormido, se fue, se puso encima de su cabeza y ¡plop! Le hizo una caca encima de la cabeza. Y otra vez tan contento, se metió debajo de la tierra. Pero yo sigo sin tener huevo. ¿Y quién pone huevos en una granja? La gallina. ¿No les hemos preguntado a las gallinas? ¿Preguntamos a las gallinas? Pues estas son las 10 gallinas. Más hermosas y más finas. Ponen huevos a montones por todos los rincones. ¿Pone la gallina gris? ¡Ay, no! Pero que no ponen. Es que ahora es la hora de un juego. ¿Queréis jugar? Pues son estos libros, que son juegos para poner la otra parte del animal. ¿Jugamos? Sí. Venga, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta quién es? Es verde, con los ojos saltones. Y vamos a ver, Olga, ¿qué tenemos por ahí? ¿Esas son sus patas? ¿Es esta su cabeza? ¡No! ¿Estas son sus patas? ¡Sí! ¿Y cómo hace la rana? ¡Cuac, cuac, cuac! A ver esas ranas, que no las oigo. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¿Y aquí a quién tenemos? Es amarillo con un pico naranja. ¿Quién es? ¡Es el pato! ¿Esas son sus patas? ¡Sí! ¿Y cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac, 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 cuac! A ver esos patos, que no los oigo. ¿Y aquí a quién tenemos? Con cuernos y orejas. A ver, tenemos la parte de Olga. ¿Es esta? ¿Y cómo hace la vaca? A ver esas vacas. Vale, pues ahora vamos a por otro animal que hemos visto hoy aquí, que es de color rosa.
¿Es este? No. ¿Y cómo va a hacer cerdo? ¿Estos cerditos? ¿Y quién nos falta? ¿Allí con esas orejas? Tenemos la parte de abajo. ¿No? ¿Dónde la tiene? Sí. ¿Y cómo hacen las ovejitas? Ve a ver esas ovejas de la granja de la Biblia. Muy bien. Pues ahora que ya tenemos, hemos hecho el juego, vamos a preguntarles a las gallinas, ¿no? Por el huevo, que seguimos sin huevo. Las 10 gallinas más hermosas y más finas ponen huevos a montones por todos los rincones. Pone la gallina gris en la iglesia de San Luis. Pone la gallina negra en el cuarto de su suegra. Llega la gallina blanca, salta y pone sobre la rama más alta. La gallina color crema pone donde no se quema. La gallina roja pone donde no se moja. La gallinita amarilla pone encima de su silla. La gallina naranja pone delante de toda la granja. La pobre la gallina verde pone un huevo y se le pierde. La gallina azul pone encima del abedul. Y la gallina marrón, que es muy tontuna, va y se va a poner a la luna. Y luego las gallinas enseñan sus huevitos, sus pollitos, a los niños pequeñitos. ¿Queréis ver los pollitos? ¿Queremos ver los pollitos? ¡Sí! ¿Cómo hacen los pollitos para que salgan? Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el día siguiente duermen los pollitos. ¡Adiós, pollitos! Pues voy a preguntarle a las gallinas si ponen un huevo para mí. Gallinas, gallinitas, ¿ponéis un huevo para mí? No, tú ya eres lo suficientemente grande para poner un huevo. Así que la gallina empujó y empujó y empujó. Y un huevo sacó. Entonces, ¡conejo! ¡Conejito, he encontrado un huevo para ti! ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué quedará el huevo? ¿El conejo? Pues lo que hace el huevo, el conejo, son huevos artísticos. Los pinta, los decora y hace huevos así, así decorados o de colores. ¿Os apetece hacer un huevo artístico? ¡Sí! Pues preparar los dedos, que vamos a pintar los huevos.
Se quita bien la pintura, no os preocupéis. Las mamás y papás. Mete los dedos ahí, mete. Mete los dedos y pinta ahí. Ahí. ¡Ay, hola! Pues está seco. No, sí que llega. ¡Wow! ¡Muy bien! Sí, ahora te da. ¡Hola! ¿Quién falta por ahí? Es el bote directamente. Ah, no sé si ahora lo ponemos. Sí. Muy bien. Muy bien. Mira, aquí. Aquí, aquí. ¿Qué más falta? Me ha puesto rubia. Pinta ahí en el huevo, pinta. ¡Ay! ¡Hola! Te queda combinado. Ya está. Bueno, fijaos, qué huevos más artísticos han salido, ¿eh? Un aplauso para los artistas. La luz, Olga. ¡Ay, el día ha acabado! ¡Cuántas emociones hemos vivido en la granja, ¿verdad? Pero ya es hora de dormir. Los animales están cansados. Las gallinas, la vaca, el cerdo, todos se van a dormir. Y nosotros... Es hora de dormir. Y así acaba este cuento. Muchas gracias por venir a todos.